Seguimos contándoles porque también campañas de limpieza han encontrado toneladas de desperdicios que estarían provocando grandes atoros y niegos en las redes de alcantarillado. Vamos a ver. Basura, telas y hasta un maniquí se encontró en los buzones por donde corre el desagüe. Conductos colapsados que resultan inservibles, hasta podrían terminar inundando un lugar con aguas residuales y causar enfermedades. Ya en el 2017, el fenómeno del Niño mostró que muchos sistemas de drenaje no funcionaban. Este año, el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, está limpiando las redes de desagüe bajo la campaña Operación Alcantarillado, para que estos funcionen cuando sean necesarios. Estamos limpiando las alcantarillas para prevenir que en el futuro estas causen problemas. Los atoros. Un sistema alcantarillado que no fluya el líquido como está diseñado, el agua se va a atorar, va a rebosar y va a salir a la superficie con los problemas ambientales, de salud y económicos que esto acarrea. Los trabajos, que durarán 6 meses, se desarrollan por primera vez en el país. Esta iniciativa permitirá la limpieza de 1.373 kilómetros de redes de desagüe, con una inversión que alcanza los 4 millones de soles. Pues hemos encontrado un maniquí en un buzón, hemos encontrado un desmonte, hemos encontrado material orgánico, hemos encontrado plástico en todas sus presentaciones y hemos encontrado arena, que es lo que más se sedimenta en este tipo de instalaciones. Las repercusiones de no mantener limpios estos espacios los sufrimos todos. La OTAS hace el llamado a la población para que mantenga los desagües en buen estado. Ojalá el programa ayude a cambiar, a crear conciencia en la población para que no siga utilizando indebidamente los sistemas. Recuerde, antes de vertir sus desperdicios, que estos espacios son para el drenaje y no basureros.